Él les iba a hacer un camino de escape de una muerte física. Como el creyente, tan pronto como él es salvo, quizás un cáncer se lo ha comido o alguna enfermedad. Dios también tiene redención por medio de poder. Así como Él tiene redención para el alma, Él tiene redención para el cuerpo. Era un, ellos estaban salvos y estaban circuncidados. Ellos estaban bajo la sangre, pero sin embargo, Faraón iba, el enemigo iba a destruirlos, matarlos a todos allí mismo en el desierto. Entonces Dios mostró su poder de redención por sus cuerpos. ¿Lo captan ustedes? ¿Saben de lo que estoy hablando? Redención por poder. Y luego, cuando el enemigo estaba casi encima de ellos, la gran columna de fuego sobrenatural se levantó de por encima de Israel, vino aquí y se paró entre ellos y la muerte. Déjenlo que se remoje por unos cuantos minutos. ¿Pueden ver de lo que yo estoy hablando? Ahora, a todo creyente, hijo de Dios, nacido de nuevo, cuando la muerte viene sigilosamente a la puerta prematuramente, el ángel de Dios se para entre usted y la enfermedad. Ahora, si usted quiere entrar directamente en ella, eso es asunto suyo, pero usted no tiene que hacerlo, ¿ve? Él está parado entre usted y la muerte. Hace 23 años, en el hospital judío, el doctor Morris Fletcher me dio 3 horas. Uno de sus mejores cirujanos aquí en la ciudad, me dio 3 horas para vivir. Yo estoy viviendo en esta noche, aleluya. ¿Por qué? Por la gracia inmerecida, el ángel de Dios se paró entre mí y la muerte para protegerme. Y yo lo acepté. Y en gratitud, por la gracia de Dios, hasta esta noche yo he ganado 500,000 de almas para Él. Oh, ¿cómo sabe Dios hacer las cosas si solo lo siguiéramos? No traten de guiar a Dios, dejen que Dios los guíe a ustedes. ¿Ven? Nosotros somos los que debemos ser guiados. Yo pienso que esa es la razón que Dios nos compara a ovejas. ¿Han visto ustedes alguna vez a una oveja perdida? Bueno, es la criatura más indefensa en el mundo. No puede encontrar su camino a ninguna parte. Solo se para y bala hasta que el lobo se la come o se muera allí. Ella no puede encontrar su camino de regreso. Y de esa manera es cuando un hombre está perdido, él está totalmente indefenso. No hay nada que uno pueda hacer al respecto. Dios, por medio de gracia, tiene que guiarlo a Cristo. Jesús dijo, nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo trajere, y todo aquel que Él trajere y viene, yo le daré vida eterna. ¡Qué promesa! Oh, yo quisiera que pudiera lograr que a toda persona aquí eso le llegue muy profundo, debajo de la quinta costilla, del lado izquierdo, hasta que llegue al centro del corazón. Ustedes verían gente solo levantarse con toda clase de enfermedades en ellos, salir de este edificio regocijándose, rehusando tenerlas. Los inválidos caminarían tan normales como pudieran estar. Ellos rehusarían saber algo más. ¿Ven? Ustedes están asustados, usted tiene miedo a empezar, ustedes están esperando que Dios descienda y lo saque. Dios no lo hace de esa manera. Ustedes son los que tienen que dar el paso. Él da la promesa y dice, ven. Entonces ustedes lo siguen. Ahora, fíjense en los hijos de Israel. Entonces Dios vino y se paró entre ellos y el peligro, poder de redención. Mejor dicho, redención por poder. Redención por la sangre. Redención por poder. Anoche los dejamos simplemente subiendo la ribera en el otro lado del Mar Rojo. Todos los enemigos, las ruedas de sus carros habían sido arrancadas, sus caballos se espantaron ahí, en medio del río, y ellos estaban dando vueltas en todas direcciones, yendo en esta dirección, y las ruedas se atascaron en el lodo y se salieron. Y un grupo de hombres corriendo frenéticamente, el enemigo e Israel subió por la ribera para ver a Dios extender su mano y destruir a todo el enemigo. Un tipo hermoso, el creyente bajo la sangre, siendo entonces sanado por él,
ir a pararse entre medio el poder de Dios, perdonando su vida, prolongándola por un tiempo. Cada uno de ellos hubiera sido matado allí mismo. Él los hubiera masacrado allí mismo en el desierto si Dios no se hubiera parado entre ellos. Yo hubiera estado muerto hace mucho tiempo si Dios no se hubiera parado entre mí la muerte. Todo creyente aquí hubiera estado muerto hace mucho tiempo si Dios no se hubiera parado entre ustedes y la muerte, cada uno de ustedes. Así que Dios, en su gracia y misericordia soberana, se para entre el creyente y la muerte. ¡Aleluya! Aquí está. Entonces, ¿cuál es la siguiente cosa para el creyente? La siguiente cosa, entonces, es el bautismo del Espíritu Santo. Moisés guió a los hijos de Israel directamente al Mar Rojo y fueron bautizados en el Mar Rojo. El mar, el agua representando el Espíritu. Cuando él golpeó la roca, salió agua. Y eso era un tipo de Cristo en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense, un pueblo pereciendo en el desierto fue salvado por una roca herida, y un pueblo pereciendo es salvado hoy, pereciendo en pecado, pereciendo en iniquidad, porque el Hijo de Dios herido tomó su lugar, agua, el Espíritu saliendo. Observen, yo quiero que lo vean ahora, que a medida que ellos cruzaron el Mar Rojo, eso fue un tipo de recibir el Espíritu Santo. Después que el creyente ha sido redimido de muerte a vida, que el poder de Dios ha sanado su cuerpo, ahora él es un candidato para el bautismo del Espíritu Santo. Ahora él tiene una jornada ya por delante de él, pero antes que él pueda encararse con esa jornada, él tiene que tener algo que lo lleve por ella. Amén. Tipo perfecto de Pentecostés. Ahora, mientras ellos salieron a la ribera, todo creyente, cuando usted entra y es salvo y acepta la sangre de Jesús, usted todavía trata de quedarse con esto y quedarse con eso, y no puede renunciar a esto y no puede renunciar a eso. Después de un rato, Dios puede hacer cosas buenas por usted, pero no puede usted renunciar a sus cigarrillos, o usted tiene que tomar un trago social con los amigos aquí y allá, pero lo que usted necesita hacer es cruzar el Mar Rojo. Cuando ellos salieron al otro lado, aquí está, yo quiero que ustedes lo vean. Mientras ellos salieron al otro lado, subiendo la ribera, miraron para atrás y miraron a todos esos capataces, quienes los habían golpeado y matado a algunos de ellos, así como el cáncer y los cigarrillos y el tabaco y el whisky y todo lo demás, que conduce a los jóvenes a la demencia, los envía a los asilos, a los hospitales y produce un montón de neuróticos y todo lo demás en el mundo. Cuando ellos miraron para atrás y vieron a todas esas cosas esforzándose, indefensos y muriendo en el mar. Hermano, habla usted respecto a una reunión. Ellos tuvieron una. Moisés. Oh, voy a dejar que esto llegue profundo. Yo espero que llegue muy profundo. Moisés, el profeta más grande que alguna vez haya vivido fuera de Jesucristo. Nunca hubo un hombre al que Dios alguna vez habló, como lo hizo con Moisés, fuera de Cristo. Él dijo, si hay uno que sea espiritual o profeta entre ustedes, yo me mostraré a él con visiones, y yo mismo me daré a conocer a él, pero no así con mi siervo Moisés. Yo hablo con él de boca a oído. Correcto. Moisés, este hombre dignificado, tan pronto como él pasó por esa experiencia, él vio a todos esos capataces muertos, él supo entonces que todas esas cosas se habían acabado para siempre, todas esas cosas que los habían hecho trabajar mucho y los habían golpeado y azotado estaban terminadas. Él levantó sus manos y cantó en el Espíritu. Oh, hermano, nunca ha sido tipificado y no será hasta que lleguemos allá, arriba a la gloria, cuando la totalidad fue hecha allí. Él cantó en el Espíritu.
y cuando somos redimidos en el cuerpo, eso fue un tipo del Espíritu Santo cayendo en Pentecostés cuando cruzamos el mar. Eso fue un tipo de Pentecostés. Y Moisés en el antí, en el tipo allá, cuando él cruzó eso, él cantó en el Espíritu. Sucedió en el día de Pentecostés. Y cuando el cuerpo está perfectamente redimido, nuestra alma está ahora perfectamente redimida. Correcto. No puede perecer. Tiene vida eterna. Es lo que dice la Biblia. Oh, me siento bien. Fíjense. ¿Por qué? Porque yo sé que es así, dice el Señor. Simplemente anclo mi alma allí y camino delante y digo, Satanás, simplemente sincérame todo lo que tú quieras, no me molestes, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Lo que necesitamos en esta noche es un buen avivamiento de aleluya chapado a la antigua de Billy Sunday. Que derrumbe, eso es lo que necesitamos aquí en Louisville. Correcto, necesitamos un buen avivamiento pentecostal, enviado de Dios, chapado a la antigua. Sí, Señor. Fíjense. Entonces, cuando nuestros cuerpos son redimidos, lo cual tenemos ahora a sanidad divina como una sombra, eso allá fue como una sombra de Pentecostés. Miren lo que ellos hicieron en el tiempo de la sombra de salvación. Miren cómo ellos caminaron allá delante de Dios. Apagaron filo de espada y fuegos y evitaron filo de espada y todas estas cosas que ellos hicieron salieron de hornos impetuosos, salieron del foso de los leones y todo por la sombra, aleluya, por la sombra de Pentecostés. Nosotros ahora tenemos redención perfecta por medio de la sangre de Cristo. Ellos en ese entonces no podían tener redención perfecta porque era bajo la sangre de toros y machos cabríos, y eso no quitaba el pecado, únicamente cubría el pecado. Pero cuando la sangre de Jesús fue derramada, la sangre más santa y justa, ya los pecados no fueron más cubiertos, ellos fueron divorciados y abolidos, y el creyente entró en la presencia de su Salvador. ¡Aleluya! Si ellos hicieron eso, en ese entonces, en la sombra, allá de Moisés, cantando en el Espíritu, entonces allá, en Apocalipsis, aquellos quienes tienen redención perfecta del cuerpo, separaron el mar de vidrio y cantaron otra vez el cántico de Moisés allá en el libro de Apocalipsis. Hablando de una reunión del Espíritu Santo, ellos la tuvieron cuando separaron en esa ribera. Escuche, hermana. La pequeña y dignificada María, la profetisa, la hermana de Moisés, una profetisa, se emocionó tanto al grado que cogió un pandero y corrió a lo largo de la ribera tocando el pandero y danzando en el Espíritu. No solo eso, pero todas las hijas de Israel la siguieron danzando en el Espíritu. Si eso no es el Espíritu Santo cayendo, yo nunca vi uno. Por supuesto, entonces, si todas esas naciones formales y ritualizadas hubieran podido mirar a través de sus binoculares y ver eso, ellos hubieran dicho fanatismo, correcto. Pero era Dios, correcto. Las cosas formales hoy miran hacia abajo a lo que Dios ha bendecido, correcto. Me hace recordar una historia. Un hombre tenía una granja grande y bonita. Él edificó grandes y bonitos establos tan ornamentados y clásicos como podían ser, pero él era muy perezoso como para trabajar en la granja. Muy bien, había otro granjero que vivía cerca de él. Lo que él tenía no se podía llamar un establo, pero él realmente era un granjero, y él había puesto bastante alimento bueno en ese establo ese año, y nacieron dos becerritos, uno en un establo y otro en el otro. Cuando vino la primavera, ellos sacaron a los becerritos de las casillas del establo. Ese becerrito de aquel lado había sido alimentado muy bien, hermano. Cuando ese viento empezó a soplar en él, oh hermano, él alzó sus pezuñas en el aire y corrió tan rápido como podía correr, bufando y saltando y corcoviando, y seguía haciéndolo así. Entonces el otro granjero sacó al suyo allá. Él no había comido nada sino hierbas, muy perezoso para trabajar en la granja, muy perezoso para alimentarlo.
me hace pensar de alguno de estos pastores. Correcto, correcto, muy perezosos, no vale la pena. Y solamente establos ornamentados, es todo lo que ustedes tienen. Pongan algo de alimento ahí adentro para el becerro. Correcto, correcto, el bautismo del Espíritu Santo predicado con poder, eso los quemará. Eso es correcto, pero eso es lo que ellos necesitan, es una buena quemazón chapada a la antigua, es lo que la iglesia necesita, lo que los miembros necesitan, fíjese, y este pobre becerrito había sido arruinado, pobre animalito, salió de la casilla tan delgado que casi no podía caminar, y él se asomó por la hendidura y miró al otro lado, y él vio a ese otro becerro solo bufando, él estaba todo gordo y redondo, él se sentía bien, él había estado comiendo todo el invierno, y ese becerrito muerto de hambre miró allá y dijo, tal fanatismo, hermano, seguro, él estaba muy flaco para pensar otra cosa, pero déjenme decirles, ese que fue engordado todo el invierno, hermano, él sabía en dónde estaba parado, él estaba teniendo unos buenos momentos cuando ese viento cálido empezó a soplar sobre él, y cualquier hombre que ha nacido del Espíritu de Dios, ellos lo llamarán un fanático o cualquier otra cosa, pero cuando ese viento cálido de primavera del Espíritu Santo empieza a venir como lo hizo en el día de Pentecostés, algo va a suceder, correcto. Los vientos cálidos empiezan a soplar, hermano, usted está todo engordado con el Evangelio, todo redondo y sintiéndose bien, hace sus pezuñas en el aire y tengo unos buenos momentos. De esa manera lo hicieron María y ellos miraron para atrás y vieron que todas esas cosas viejas que una vez ellos hicieron estaban todas muertas y acabadas. Ellos ya habían visto que Dios aceptó la sangre y ya habían visto su poder en sanidad divina. Parándose entre ellos, cruzaron el Mar Rojo y fueron bautizados con el Espíritu. Caminaron en el otro lado simplemente teniendo unos buenos momentos. A ellos no les importaba lo que la... todas las organizaciones pensaron acerca de ellos, amén. ¿Qué tipo tan perfecto es para hoy del creyente que se atreverá a dar un paso adelante? Dios prometió que Él supliría toda la necesidad de ellos. Él prometió que Él supliría toda nuestra necesidad. Él nunca le dijo, yo abriré un camino de sanidad, yo abriré un camino de esto, yo abriré un camino de eso. Él dijo, yo estaré con vosotros, aleluya. Eso es lo que Él nos dijo. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Eso es todo lo que tengo que decir. Usted no tiene que discutir eso, eso o lo otro. Si Él está aquí, eso me satisface. Sanidad divina está aquí, el poder está aquí. Todo lo que Él era allá, Él es ahora. Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que ustedes pueden tomar su teología y hundirse con ella. Hermano, yo creo en Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dijo, yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Sí. Y allí salieron ellos. Y Él estaba con ellos. Ahora, Él dijo, oh, ellos traían una canasta pequeña de pan sobre su cabeza. Todo eso fue comido y acabado. No tenían nada. Ellos se acostaron con un poco de hambre esa noche, pero la mañana siguiente, cuando ellos se levantaron, había pan por todo el suelo. De esa manera Dios hace las cosas. Lo deja que llegue al último momento, entonces muestra lo que Él puede hacer al respecto. Correcto. A Él le gusta hacer eso, le gusta. A Él le gusta dar sorpresas a su pueblo. A ustedes hombres les gusta hacer eso a sus esposas, esperan hasta el día de sus cumpleaños y solo las mantienen bajo sospecha, porque ustedes las aman. Esa es la razón que Dios nos deja llegar al fin del camino algunas veces, porque Él nos ama y quiere probar su sobrenatural y su poder, porque Él nos ama, esa es la razón que lo hace, sí. Él simplemente nos deja llegar al lugar en donde estamos casi listos para dar el último paso, entonces Él entra a la escena. Él dejó a los jóvenes hebreos entrar en el horno ardiente, pero allí estaba un cuarto hombre parado allí, con un abanico apartando el fuego de ellos, ¿ven? Él siempre está allí, Él nunca se va, Él siempre está cerca. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Allí en esa noche, ellos recogieron ese pan a la mañana siguiente. Yo puedo ver a esos israelitas que acababan de cruzar el Mar Rojo, acababan de ser redimidos por la sangre. Vieron el poder sanador de Dios, o mejor dicho, el poder milagroso parado entre Dios y entre Israel y Egipto, y había ahogado a los enemigos detrás de eso, como el cáncer está acabado para siempre, la ceguera está acabada, la sordera está acabada, la diabetes está acabada, todo ya está ahogado allá en la sangre de Jesucristo. ¿Cómo se sienten ustedes? Hermano, camine por la calle y si un crítico le dice, mire, espere un momento, ¿está usted seguro de eso? No me hable. Amén. Oh, hermano, yo puedo verlos allá, solo juntando y juntando y comiendo y teniendo unos momentos gloriosos, igual como una reunión del Espíritu Santo chapada a la antigua. Aquí viene el Espíritu de Dios moviéndose sobre algún santito, lo alcanza, lo recibe así en el corazón y grita, alabado el Señor. Simplemente una reunión así chapada a la antigua, sí Señor. Ellos simplemente lo estaban recogiendo de un lado al otro, teniendo unos buenos momentos. Ahora, ese pan nunca cesó.
Estuvo allí con ellos durante todo el trayecto de la jornada, correcto. Y fue un tipo perfecto de Pentecostés. En nosotros, eso fue en lo natural. Ese pan nunca cesó. Quedó el mismo pan hasta que ellos entraron en la tierra prometida. ¿Es correcto eso? Ustedes, lectores de la Biblia, lo saben. Y entonces, cuando nosotros, la iglesia fue inaugurada en el día de Pentecostés, cuando los creyentes estaban allá arriba, y allí vino un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde ellos estaban sentados. El mismo Espíritu Santo que cayó en aquel entonces, cayó hoy. Estará aquí desde aquel tiempo hasta el fin del tiempo. Seguirá cayendo. Es nuestro pan. Ellos fueron alimentados con pan natural. Nosotros somos alimentados con pan espiritual. Jesús dijo, yo soy el pan de vida que viene de Dios, del cielo. Ellos dicen, nuestros padres comieron maná en el desierto por espacio de 40 años. Él dijo, cada uno de ellos está muerto. Sí, Señor. Pero el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Yo soy el pan de vida que viene de Dios del cielo. Si un hombre comiere de este pan, él nunca morirá. Ahí lo tiene usted. Ellos tenían el natural. Nosotros tenemos el espiritual. Oh, yo no lo cambiaría por nada. Maravilloso. Oh, ustedes dicen, amado Branham, todos nosotros sabemos que usted es un fanático. Bueno, yo también sé. Yo soy un tonto para Cristo. ¿De quién son tontos ustedes? Ustedes pudieran ser tontos del diablo. Muy bien. Así que yo preferiría ser un tonto para Cristo. ¿Ustedes no? Muy bien. Fíjense, aquí está otra cosa acerca de ese maná. Cuando ellos empezaron a probarlo, ellos dijeron, sabe como a miel. Sí, era dulce. Yo puedo ver a esos santos tronándose sus labios y comiéndoselo. Estaba bueno. ¿Alguna vez probaste esto? Esto también es bueno. Dijo, gustad y ved que es bueno Jehová. Sabe como a miel de la roca. Como yo con frecuencia he hecho esta declaración muchas veces, que David de antaño habló eso en su salmo. Dijo, sabe como a miel en la roca. David, siendo un pastor, él tenía un pequeño morral que los pastores cargaban en su lado y siempre llevaban miel en él. Los antiguos pastores todavía lo cargan así en Palestina. Y cuando sus ovejas se les enferman, entonces la primera cosa que él hace es meter la mano y coger un pedacito de esta miel y tomarla y embarrarla sobre la roca, una roca de caliza, y a la oveja le gusta esa miel, así que ella empieza a lamer esa miel de la roca. Y hay algo acerca de la roca de caliza que sana a la oveja enferma. Y déjenme decirles que tenemos todo un morral lleno de miel aquí en esta noche y vamos a ponerla sobre la roca que hizo Jesús. Y si usted, como oveja enferma, empieza a lamerla, de seguro usted va a ser sanado, correcto. Solo lama, lama, lama. Y mientras está lamiendo la miel, bueno, esté usted seguro de tomar algo de la roca de caliza. No hay algo tan seguro como eso. Ahora, no vamos a ponerlo sobre la iglesia, vamos a ponerlo sobre Cristo en donde pertenece, correcto, porque la sanidad pertenece a Cristo, amén, como toda otra bendición redentiva, fíjense. Y otra cosa, cuando eso empezó a caer, a Aarón se le fue ordenado salir y recoger varios gomeres llenos de él. Ahora, si ellos trataban de guardar algo para el segundo día, se echaba a perder. Y eso está mucho entre la gente del Espíritu Santo en esta noche. Ustedes están tratando de pensar, bueno, hace 20 años nosotros tuvimos un buen mensaje, tuvimos unos buenos momentos que tienen ustedes en esta noche. Esa es la cosa, ellos. Cayó cada noche. Nunca falló una sola vez, únicamente en el sábado, correcto. Y ahora Dios lo ha enviado de nuevo cada noche, cada día, cada hora. Viene. Fíjense, esos gomeres fueron guardados. Él dijo, mira ahora, cuando tú entres en la tierra y tus hijos empiecen a inquirir acerca de esto, dijo, todo sacerdote, ahora que entre en el sacerdocio, después que haya obtenido el permiso para entrar al lugar santo y demás, y se ha ordenado un sacerdote, entonces él tiene el derecho de entrar y tomar un bocado del maná original que cayó en el principio. El primer maná que cayó, ellos lo recogieron y lo pusieron en un gomer y lo guardaron, y solo era reservado para el sacerdocio. Ahora, ustedes dicen, hermano Branham, ¿qué tipifica eso hoy? Bueno, nosotros somos el sacerdocio. Vosotros sois un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo peculiar, para hacer sacrificios espirituales a Dios, los frutos de vuestros labios dando gracias a su nombre. Amén. Ahí está. Ahora,
Entonces, en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo estaba cayendo, era nuestro maná. Ahora, todo sacerdote allá, bajo el Antiguo Testamento, cuando ellos entraban para ser un sacerdote, sabían que iban a tomar un bocado del maná original. No algo manufacturado, algo hecho por el hombre que se miraba como eso, sino que ellos iban a tomar algo del original. Bueno, en el día de Pentecostés, cuando nuestro maná empezó a caer, el Espíritu Santo vino como un viento recio que soplaba. Ahí estaba un montón de gente dignificada, 120, en un aposento alto, las puertas cerradas, las ventanas cerradas, sentados ahí esperando la promesa. Sí, ellos habían estado con Jesús, seguro. Ellos conocieron su poder y todo eso, pero estaban esperando la promesa. Eso es lo que queremos en esta noche, ser. Si este grupo de gente pudiera estar unánime, como ellos estaban en aquella noche, la misma cosa se repetiría en esta noche, aquí mismo, en este edificio en Louisville, Kentucky, lo que sucedió en el día de Pentecostés. Correcto. Ojo, por supuesto, ellos tendrían la misma clase de críticos aquí en Louisville que tenían allá, pero estaban todos ellos en un lugar, unánimes. Y de repente, allí subió un ministro y él traía una carta. Y ellos firmaron sus nombres y extendieron la mano derecha de compañerismo y entraron en el compañerismo de iglesia. Eso pudiera ser así hoy, pero no era en aquel entonces. De esa manera lo hace el protestante. El católico va al altar y toma su primera comunión, saca su lengua, toma la hostia y el sacerdote bebe el vino. Entonces se llega a hacer eso. Pero hermano, en el día de Pentecostés, ellos estaban unánimes en un lugar. Luego de repente vino un estruendo del cielo. El hombre no tenía nada que ver con ello, como un viento recio que soplaba. Llenó toda la casa en donde ellos estaban sentados. El poder de Dios cayó sobre ellos. Salieron a la calle actuando como un montón de maníacos, así como ellos lo hicieron allá cuando cruzaron el Mar Rojo. ¿Es correcto eso? Ellos gritaron, se alborotaron, se tambalearon, hablaron en lengua de tartamudos. Ellos, oh, tal alboroto. Ustedes, al grado que la gente, la iglesia formal, guardó su distancia y dijo, están ebrios de mosto. ¡Aleluya! Van a llamarme un santo orador, de todas maneras, así que más les vale empezar ahorita. Muy bien, miren.